Muy buenas tardes. Sí. La verdad es que estos micrófonos están hechos para cabezas más pequeñas. Y si me veis un poco tenso, no es por la importancia del momento, sino por el micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y yo quería empezar esta presentación diciendo que estamos aquí un grupo de personas que nos ha unido este proyecto de la Red Europea de Semana Santa, de celebraciones de Semana Santa y Pascua. Y la verdad es que quería hacer esta presentación de una manera relajada, de una manera tranquila, en la cual gente de distintos lugares de España, de distintos lugares de Europa, nos hemos dado cita en este Fitur para poder presentar este segundo congreso. Quería aprovechar esta ocasión primero para darle la bienvenida a Julio Grande, el responsable de nuestro coordinador del Comité de Científicos de la Red, la persona en la que hemos puesto toda nuestra confianza y todo nuestro esfuerzo para conseguir esa designación europea que ya fallamos hace unos meses, pero que estoy seguro que en este segundo intentona lo vamos a conseguir. Quería darle las gracias también por estar presente a Eladio Fernández, que también es asesor especial del programa de itinerario europeo del Consejo. Y después a dos socios que yo he de decir que he mantenido con ellos reuniones y que es un gusto tener a gente en el Ministerio con tantas ganas de ayudar y de sacar adelante un proyecto como este, y en este caso son Sergio Ortega, que es jefe de servicio de proyectos europeos, y Elena Regodón, que no tengo el papel de tu cargo, pero bueno, que está ahí sentada. Y que muchas gracias a los dos por estar aquí acompañándonos, a todos los que estamos hoy reunidos. La verdad es que la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua no solamente reúne al país que es España, sino que también reúne a Malta, a Eslovenia, a Italia, a Portugal y a los que estamos aquí presentes, que somos de España. Y dentro de ello estamos los municipios representados en Caminos de Pasión. Tengo aquí a la alcaldesa de Baena, al alcalde de Alcalá Real, al alcalde de Puente Genil también, y a sus concejales, por supuesto. Y después tenemos al municipio de Viveiro, que está aquí presente con su teniente alcalde, y al municipio de Lorca con el vicealcalde de Lorca. Creo que no me dejo a nadie más y, por tanto, quedáis todos saludados. Y lo que corresponde ahora, nos acompaña también un parlamentario andaluz, Aurelio Fernández, que también es parlamentario andaluz y que nos honra con su presencia. Venimos a presentar este segundo congreso que será el primero que hagamos de manera presencial y que aspiramos a celebrarlo en los próximos días 2 y 3 de marzo en Palermo, en la Fundación Federico II, en este Palacio Real, donde tuvimos la oportunidad ya de hacer esta presentación, en la que Encarni y yo fuimos a presentar este congreso en Sicilia, y que ahora lo hacemos aquí, lo hacemos en España, lo hacemos en Fitur, para poder poner en valor algo que para nosotros es fundamental, que es seguir defendiendo la transversalidad de nuestra Semana Santa y nuestra Pascua. Es curioso, y ahora cuando le dé la palabra a Julio, seguramente que nos disertará sobre este asunto, es curioso como algunos no entendieron el fondo de mariachi. Bueno, como hemos dicho que íbamos a hacerlo de manera distendida, bueno, está aquí también teniente alcalde de Lucena, perdona que no te he saludado, Teresa. La verdad es que en aquel momento, cuando nos dijeron que no, algunos no entendieron la transversalidad de nuestra Semana Santa y nuestra Pascua, y ese es nuestro principal objetivo, que este congreso, titulado Desde lo local a lo universal, le explique a Europa, siga generando documentación y siga generando base científica para explicarle a Europa lo que es nuestra Semana Santa y nuestra Pascua. No solamente es religiosidad, no solamente es espiritualidad, como hablábamos antes con Eladio, no solamente estamos hablando de religión, estamos hablando de algo mucho más allá de estas celebraciones que tienen un trasfondo religioso, en este caso un trasfondo cristiano, sino de todo un abanico de historia de nuestro territorio, de etnografía, del comportamiento, de gastronomía, de todo lo que ha ido modulando la historia de nuestro territorio. Por tanto, seguramente a través de este congreso que celebraremos en Italia podremos aprovechar la ocasión para hablar de todo lo que hay detrás de la Semana Santa y de la Pascua, y conseguiremos esa denominación de itinerario cultural europeo que tanto ansiamos. Yo, al final de la intervención, después de Julio, quiero hacer un repaso de lo que hemos hecho desde esta red europea en la que formamos, en los municipios que hemos estado hablando y el que tengo el honor como presidente de Caminos de Pasión de presidir. Pero ahora le voy a dar la palabra a Julio, porque es él quien está trabajando completamente este congreso, y en el que he de decir, lo comentaba antes con los técnicos del Ministerio, que yo muchas veces me siento abrumado. Tengo la obligación de asistir a estas reuniones con técnicos de un nivel cultural altísimo, en el que yo soy la autoridad civil más alta. Y es curioso como lo mejor que puedo hacer en estas ocasiones es guardar silencio y escucharlo y aprender de ellos, porque estamos en grandes manos. Así que, Julio, te doy la palabra para que nos comentes a todos por dónde va a ir este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
Y bueno, yo lo primero creo que esto es una tarea colectiva, ¿no? Estamos todos, los representantes, los científicos, los técnicos, la sociedad civil, las cofradías, en definitiva, estamos todos inmersos en una tarea colectiva que trataremos de sacar adelante, pues precisamente gracias a este trabajo conjunto. Como decía el presidente, presentamos hoy el segundo congreso dentro de una línea de trabajo que la red quiere mantener en el tiempo, que insiste en la necesidad de estudiar, de conocer, de avanzar científicamente en una profundización sobre qué significa, qué es, cuál es la realidad y cuál va a ser el futuro de nuestras celebraciones de Semana Santa, desde un enfoque pluridisciplinar. Es decir, la Semana Santa es una celebración muy compleja, con muchas implicaciones a muchos niveles. Esto obliga a que la tengamos que estudiar y que abordar también desde muy diferentes ámbitos, y que, por tanto, la producción científica que hagamos para soportar estos valores de los que antes nos hacía mención también el presidente, pues pueda quedar suficientemente claros y manifiestos, y además que podamos disponer de información suficiente para difundir a la población general cuáles son precisamente estos valores. A veces confundimos difusión con banalidad. Yo creo que esto sería un error grave. Nosotros tenemos que procurar que todas las afirmaciones que hagamos, que todo lo que seamos capaces de transmitir, pues esté suficientemente afirmado desde el punto de vista de la investigación científica. Y dentro de esta línea, que es una de las muchas que, como luego nos comentará también el presidente, estamos desarrollando dentro de la red, pues es donde se da cabida a este segundo congreso, que por fin podremos hacer presencial después de los avatares que tuvimos en el primer congreso, que estaba previsto precisamente que se hubiera celebrado en Palermo, pero con los condicionantes del COVID tuvimos que hacer de manera virtual. El congreso está organizado, como es habitual en los congresos científicos, en dos partes: una serie de conferencias a partir de especialistas y una serie de comunicaciones en la que lo que queremos es dar cabida a todas las líneas de estudio y de investigación que desde muchísimos lugares de Europa, incluso de otras latitudes, porque tenemos ya algunas propuestas de Latinoamérica de querer participar con algunas comunicaciones en el Congreso, se están abordando en el estudio de la Semana Santa. Nos parece muy importante esta parte de comunicaciones porque pensamos que el desarrollo de la red tiene que partir de un espíritu abierto y que tenemos que dar cabida a todas las líneas de trabajo, a todos los esfuerzos de estudio que seguro que tanto desde latitudes que son socias de la red como de otros muchos territorios en los que existen celebraciones de Semana Santa y también están trabajando en ello, podamos ir aunando voluntades y podamos ir juntando conocimiento para conseguir en definitiva el objetivo, que no es otro que alcanzar un mayor posicionamiento y garantizar el futuro y la transmisión de este valor patrimonial que yo creo que tenemos la grandísima fortuna de poder disfrutar. El congreso se ha organizado a partir de cuatro líneas temáticas que coinciden también con líneas de trabajo que estamos desarrollando desde la red. El primer congreso quizá tuvo una visión mucho más antropológica, era el primero, se quería un poco hacer más el marco de cuál era el objeto de las celebraciones. Aquí vamos avanzando en otras líneas de trabajo que además son coincidentes con otras líneas de trabajo que lleva también la red. En primer lugar, va a haber una línea temática sobre experiencias educativas y trabajo con jóvenes, sobre cómo tenemos que garantizar la transmisión de estas celebraciones a las nuevas generaciones. El patrimonio inmaterial necesita ser transmitido y su futuro depende de los jóvenes. Trabajar con jóvenes es prioritario. Ver cómo podemos avanzar en desarrollar herramientas que faciliten esta transmisión, tanto en las localidades donde se celebran estas festividades, como en todo el conjunto de la sociedad, en la que jóvenes probablemente de otras latitudes terminarán siendo visitantes o copartícipes activos o pasivos en las mismas celebraciones y, por tanto, tenemos que buscar cómo somos capaces de difundirlo, cómo llevamos esto a la escuela,
cómo adaptamos algunas versiones de nuestras propias celebraciones a esta visión más infantil y más juvenil, y en definitiva, cómo construimos el futuro, que es un elemento irrenunciable dentro de la estrategia de la red. Una segunda línea de trabajo en la que se va a abordar diferentes estudios es la de la Semana Santa como motor de economía y de desarrollo rural. Tanto desde la consideración del turismo, que probablemente sea lo más inmediato, la red tiene como uno de sus objetivos prioritarios, y en ello estamos trabajando, avanzar en un mejor posicionamiento turístico de las celebraciones, por un lado como herramienta de difusión de los propios valores culturales. Yo creo que este es un factor que no le podemos negar al turismo. El turismo tiene que ser una herramienta de difusión cultural, de transmisión cultural, de coparticipación cultural entre las comunidades, pero también, y esto hay que reconocerlo así, como un impulsor de las economías locales. Las celebraciones juegan un importante papel dentro de la creación de empleo, del desarrollo de actividad empresarial, de vida social dentro de las localidades, y esto es importante. Pero yo creo que sería injusto que solo centráramos el valor económico de las celebraciones de Semana Santa en el turismo, porque hay otras muchas líneas en las que también se generan actividades de valor cultural y de valor económico muy importantes, en las que yo destacaría, por no alargar mucho especialmente, las vinculadas a las artesanías, que además son factor imprescindible para que las celebraciones puedan seguir desarrollándose. Una tercera línea de trabajo está más relacionada con lo que es la cohesión social, la participación social, la gobernanza, el cómo la sociedad participa en estas celebraciones. Estamos ante un patrimonio inmaterial, básicamente, aunque, como veremos en el último apartado, con un importante componente material, pero que se fundamenta en sus valores inmateriales. Estos valores inmateriales están depositados en una serie de comunidades portadoras, cuyo máximo exponente probablemente sean hermandades y cofradías, y conocer más cómo funcionan, qué problemática tienen, cómo vamos a avanzar en la consolidación futura, cómo interrelacionan con el conjunto social, cómo podemos crear herramientas de gobernanza a la hora de la gestión de las propias celebraciones, es otro objetivo que, además de constituir, como decía antes, otra línea de trabajo de la propia red, pues queremos que también tenga un soporte científico. Y por último, es innegable que, además de este valor de patrimonio inmaterial, existe un importantísimo patrimonio cultural material relacionado con nuestras celebraciones, un patrimonio material que también está vivo, que evoluciona con el tiempo, que tiene manifestaciones históricas, que tiene también manifestaciones contemporáneas, y que, como todo lo que sobrevive, pues se va transformando poco a poco. Avanzar en el conocimiento de cuál es este patrimonio que tenemos depositado, cómo podemos conservar y preservar el patrimonio material histórico, y cómo tenemos que avanzar en nuevas fórmulas de construcción de patrimonio material, de formas contemporáneas de lectura, que además nos permita enlazar con el primer punto, que es precisamente el enlace con las nuevas generaciones, será la cuarta línea de trabajo de este congreso. Estamos encantados de que se pueda celebrar en Italia. Yo creo que esto también manifiesta el espíritu y la voluntad de este trabajo transnacional desde el punto de vista de la operativa de la red, y esperamos además que las conclusiones se puedan publicar en breve, de forma que este conocimiento no quede solo limitado a los que vamos a poder participar en el acto, sino que también puedan llegar a un alto grado, al mayor número posible de investigadores, pero también de personas civiles, de la sociedad civil, de las cofradías, de las hermandades, de los ayuntamientos, de los técnicos de los ayuntamientos, y que este conocimiento nos ayude a una mejor gestión y a que podamos seguir construyendo esta candidatura
que esperamos que la próxima vez de presentación alcance el éxito. Y nada más, muchas gracias, presidente. Tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Julio. Como bien habéis comprobado, Julio conoce el tema sobradamente y además tiene capacidad para exponernos y para liderar este grupo. Quiero darle la bienvenida a la alcaldesa de Orihuela y de Osuna, que se han incorporado ahora a esta presentación. Y para mí, en este caso como presidente de la red, simplemente para finalizar, quería poner en valor el trabajo que estamos haciendo. Yo comentaba con Encarni cuando estuvimos en la presentación, yo le decía, porque estaba recién nombrado como presidente de Camino y como alcalde de Priego de Córdoba, le decía, Encarni, ¿cuál es el objetivo? Digo, ¿cuál es el objetivo de que finalmente cuando tengamos ese itinerario, esa designación europea, ¿cuál es el objetivo que queremos conseguir al final? Y me dijo ella una frase que para mí es lapidaria y quería compartir con vosotros. Me dijo, el objetivo es el camino. Si lo pensamos un poco, todos los que estamos aquí, que tenemos la suerte de ser alcalde o de ser teniente alcalde, o que formamos parte de la sociedad de nuestros municipios, sabemos la enorme importancia que tiene la Semana Santa y que la ha tenido durante siglos de historia para el desarrollo de nuestras ciudades. Sin embargo, muchas veces nos hemos centrado en el folclore, en la parte religiosa, pero también en la parte folclórica, y hay un trasfondo científico, educativo, hay un trasfondo social tremendo. Y congresos como este, que en este caso se celebra la segunda edición y que auguro que habrá unas futuras ediciones, sirven para poner negro sobre blanco en algo tan importante como lo que estamos hablando. Hablamos de la educación de nuestras futuras generaciones, hablamos de unos valores que van vinculados a una religiosidad, pero que en muchos casos han perdido esa religiosidad y que hablan de cosas tan importantes como nuestro arte. Y todo eso estamos haciendo en este camino en el que Europa todavía no lo ha conseguido, pero que seguramente acabe dándose cuenta, estamos poniendo en valor a través de científicos de primer nivel, liderados en este caso por Julio y por el profesor Butita de Palermo, que están poniendo en negro sobre blanco toda esa documentación que acabará generando un pozo de base científica para las futuras generaciones. Así que creo que tenemos aspiraciones de que en esta segunda intentona lo consigamos, pero seguramente ahí no nos pararemos, seguiremos porque el desarrollar textos científicos, el poner en valor todo lo que hay detrás de nuestra cultura de Semana Santa y de Pascua, es el objetivo por el cual nos une a todas las personas y todos los países. En este caso vamos a ser grandes, los 5 países que nos estamos uniendo, más aquellos que se seguirán uniendo para poner en valor estas celebraciones que están por todo el mundo. Hablaba Julio de haber cruzado el Atlántico, efectivamente Encarni estuvo en Quito contando lo que hacíamos en Caminos de Pasión y estamos convirtiéndonos en embajadores de una manera de celebrar la Semana Santa y la Pascua. Por mi parte, muchas gracias. Simplemente me queda decir que el Congreso ya está abierto a inscripciones, tanto para ponentes como para público en general, está abierto a inscripciones y a invitaros a todas las personas, a todas las autoridades que estáis aquí hoy, a que igual que nos habéis acompañado en Fitur, que nos acompañéis a Palermo, sabéis que la red tiene muy poco presupuesto, pero estoy seguro que los ayuntamientos pueden hacer un esfuerzo, porque para mí como presidente fue un verdadero orgullo llegar a Palermo y que ellos vieran lo que era la red europea de celebración de Semana Santa Pascua, y si podemos ir acompañados, puedo ir acompañado de todos vosotros, alcaldes, concejales y de técnicos, para mí será un verdadero gusto poder estar ese 2 y 3 de marzo reivindicando el papel que estamos haciendo en este grupo de personas, de políticos, de técnicos y de científicos que se están uniendo para poner en valor nuestra Semana Santa y de Pascua. Así que por mi parte, nada más, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.